Tú no, pues no tengo a mano. Pues déjasela a la que. No, ya está, déjasela. A la, esta la tienes atrás, ¿vale? Gracias. ¿Quién estaba ahí esta mañana? No podí. Ah, José Vicente, vale, eso okay, que no he vuelto. Está bien, así está bien. Well, there should be introduction refuge prayers. I don't see them. Are they in there? Yes, it is. It is refuge. It comes. Oh. Yeah, yeah. It comes first. Mira, second page. Here is the visualization, and now San Jechodan. Vale, okay. So we open initial visualization. Entonces abrimos la sadhana y lo primero que pone sobre la visualización inicial. You can read that in español. We start with that? Okay. Yeah. Vale, pues entonces empezamos estar unos momentos en silencio. We start just one moment in silence. And even in the silence, we can take a couple of minutes and silently motivate that we're here in order to generate the Bodhi mind. Y en estos momentos, en silencio, podemos generar esa mente de la motivación del por qué estamos aquí para intentamos generar esta mente de la bodhicitta. Y comenzamos visualizando a nuestra derecha a nuestro padre, a la izquierda a nuestra madre, delante de nosotros a las personas con las que tenemos problemas, enemigos y los que nos perturban, y por detrás aquellos hacia los que sentimos mayor cercanía y apego, y rodeados por todos los seres. So that's the initial visualization. It's all. It's usually used that you're leading all beings to refuge. Esta es la visualización inicial para como generar esa mente de que estamos conduciendo, dirigiendo, acompañando a todos los seres a la toma de refugio. Your mother and all women, your father and all men. Teniendo en cuenta eso, que a tu izquierda está tu madre y todos los miembros femeninos de la familia. Friends, enemies, a tu derecha, padre y miembros masculinos, incluimos a amigos, enemigos, extraños. So they give two options. Y en esta visualización inicial, en la sadhana, pues se plantean también otra alternativa. So we can do option one. En cuanto a la visualización inicial, vamos a hacer la primera. I read. Sure. Que básicamente de lo que se trata es de que, rodeados así de todos los seres que hemos visualizado, ahora estamos en presencia de Eruka, que está de pie, abraza a Vajrabarahi. Y a su alrededor están Dakas, Dakinis, las deidades airadas, apacibles y rodeados por todos los Budas, Bodhisattvas, Arahats, los que han alcanzado el Nirvana y el despertar, y en el mandala, especialmente rodeados por todas las deidades del mandala de Eruka. So this is what's called the refuge tree or Sokchin. It's like that's the visualization that we maintain. And we do all practice in relation to that. Es decir, aquí nos está dando la visualización del árbol de refugio en relación con esta práctica. So we'll go to the taking refuge prayer. Y tomamos refugio. I can say it in Tibetan, and then you can also read it in español. La va a recitar en tibetano, o la recitamos en tibetano, pero la podemos leer en castellano. Dos veces en castellano. La haremos una vez en tibetano y dos en castellano. Sangye chodan ge dun la tag tu dag ni kyab su chi teg pa sum po tam che dang nal jor sang a kadro ma pa wo pa mo huang la mo chang chub sem pa dag ni che ke pa du yang lo pon la Talk to Kyabsu Chiwargi. We'll do it twice in Tibetan and then once vale, in Castellano. Vale, dos en tibetano y uno en castellano.
Sangye choram ge dun la tak tu dag ni kyab su chi te pa chem po tam she dong na jo sang a ka do ma pa wo wang lang la mo chang chu sem pa dag ni che ke pa ba lo pon la tak tu kyab su chi wa gi. Me refugio por siempre en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Me refugio en los tres vehículos, en las dakas y dakinis del yoga del mantra secreto, en los héroes y heroínas, dioses y diosas, y en los bodhisattvas de los diez bhumis. Y en especial me refugio por siempre en mi santo maestro. So same twice, generating bodhicitta twice Tibetan and once in Castellano. Y ahora la generación de la bodhicitta recitaremos dos veces en tibetano y una en castellano. Semchen kungi dungi chir dagni heru kargyur ne Semchen tamche heru ke gopang chogla gopargi Semchen kungi dungi chir Dagni heru kagyune Semchen tamche heru ke Gopang chola gopagi. Debo convertirme en eruka para guiar a todos los seres sublimes a su sublime estado. So before we're going to have them melt into light and enter us. Y antes de absorber o disolver en luz esta visualización. Well, this refuge field is still there. Manteniendo la presencia de este árbol de refugio, esta visualización. It makes the practice more complete to do the seven limb puja in relation to this merit. Vamos a hacer la práctica de las siete ramas, a ofrecerla a este campo de mérito, de refugio. So I'll read in English and once in the. Lo tenéis si queréis en la página 35, puede ser. Yes, you can read in English, and I will say. And then I might say a few things about each one. This seven limb prayer that I've added was written by His Holiness the Dalai Lama when he was a young boy. Vale, no es la de la página 35. Es esta que hay aquí en la hoja aparte, y esta oración de siete ramas fue escrita, compuesta por su santidad el Dalai Lama cuando tenía siete años. Considering he was a young boy, it's eloquent and poignant. It's incredibly precise. This. No sé si ha dicho siete años, pero digamos que sí. En su juventud, su santidad la escribió de forma muy, muy elocuente. The original seven limb prayer comes from the Avatamsaka Sutra. La oración. Tenéis todos la. Vale. La oración de las siete ramas proviene del Avatamsaka Sutra. We know it from the King of Prayers, which is part of the Avatamsaka Sutra. Sabemos que la reina de las oraciones viene de la I was distracted. The King of Prayers. The King of Prayers is part of the Avatamsaka Sutra. Sí. ¿Necesitas algo? Que te veo moviéndote. Vale, ya está. Entonces, la práctica de la Reina de las Oraciones viene de la Avatamsaka Sutra. And it's also a very elaborate version. Y de hecho, la oración de la Reina de las Oraciones es una versión elaborada de las siete ramas. That is used, you know, like many prayers coming from there are being used in the daily recitations of the monasterios. Que son es una práctica que incluye muchas de las oraciones que se recitan diariamente en los monasterios. Many things originated from the Avatamsaka Sutra. Muchas de las oraciones que se recitan diariamente en los monasterios viene de este Avatamsaka Sutra. In the Chinese system, they teach from sutras more. En el sistema o en la tradición china, la base es principalmente de los sutras. They have sutra schools. Hay diferentes escuelas de sutras. Like the Avalokiteshvara
is head of the Lotus Sutras. Por ejemplo, Avalokitesvara es el cabeza de el Sutra del Loto. And the central Bodhisattva in the Avatamsaka Sutra is the great Samantabhadra. Y Samantabhadra sería el que se menciona especialmente, el gran Samantabhadra, en el Avatamsaka Sutra. And if you read the King of Prayers, you get a taste of Samantabhadra's way of thinking and expanding everything. Y de hecho, cuando lees la Reina de las Oraciones, pues ahí tienes un sabor, una idea de cómo, pues de esa oración de Samantabhadra, como especialmente en cuanto a los ofrecimientos. So I'll do it in English and you can do it in castellano. Él va a citar un verso en inglés y nosotros en castellano. And then I'll say a few words. First of all, pero lo primero que viene, when we're prostrating, hacemos la, es la rama de las postraciones. Like everything else, we should do it in emptiness. Y toda, igual que el resto de nuestras actividades o prácticas, han de hacer siempre desde la conciencia de que todo está vacío. That means independent arising. Eso quiere decir que surge dependientemente. The object to whom we're prostrating, the refuge field. Es decir, el objeto hacia los objetos hacia los que nos postramos, este campo de méritos. Ourselves doing the prostrating. Nosotros haciendo las postraciones. And the action of prostrating are all interdependent, relative. That's how a prostration can take place. Y la acción de postrarse, todo esto es interdependiente. And we've already had a little hint from the beginning. We can imagine leading all beings, mothers, fathers, etc., in this prostration. Y podemos como tener ya unas pistas de cómo hemos arrancado. Entonces podemos pensar que estamos conduciendo a todos los seres a llevar a cabo estas postraciones. Your liberating body is fully adorned with all the signs of a Buddha. Your melodious speech, complete with all 60 rhythms, flows without hesitation. Your vast, profound mind, filled with wisdom and compassion, is beyond all conceptions. I prostrate to the wheel of these three secret adornments of your body, speech, and mind. Tu cuerpo liberador está totalmente adornado con todos los signos de un Buda. Tu melodiosa palabra, completa con las 60 cadencias, fluye sin titubeos. Tu vasta y profunda mente, llena de sabiduría y compasión, está más allá de toda concepción. Me postro ante la rueda de estos secretos adornos de tu cuerpo, palabra y mente. Is that a good translation? Yes. I think we did it with Kiku once. Yes, yes. One of the Tara retreats that I led. Yeah, because it's so eloquent the way that this, the young Dalai Lama teaches. So offerings. Ahora viene la rama de los ofrecimientos. In the same way you do it in circle of the three. To whom you are offering, you doing the offering, and the action of offerings are all interdependent. They're empty of being independent. The act of offering. Y de nuevo esta práctica de los ofrecimientos la hacemos conscientes de la vacuidad de estas tres esferas, es decir, hacia quien hacemos los ofrecimientos en sí y en nosotros que hacemos los ofrecimientos, todo está todo es interdependiente, vacío de existencia inherente. In the last line says, I offer a pause. Visualize oceans of clouds like Samantabhadra's offerings. That's the last yes. of the prostration. Ofrecimientos materiales míos y de los demás, objetos reales y visualizados, cuerpo y riqueza, y todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos, te las ofrezco a ti sobre un océano de nubes de ofrecimientos de Samantabhadra. So Samantabhadra's way of offering and doing things. La forma de hacer ofrecimientos de Samantabhadra is to expand everything. Es expandir todo. My first meeting with Lama Zopa Rinpoche, all the offerings are made like that. You offer one and you multiply it times million, billion, billion in your mind. Con Lama Zopa Rinpoche es siempre en los ofrecimientos tomas un ofrecimiento y esto lo multiplicas por mil y se va multiplicando infinitamente. Samantabhadra's way of doing things is like offering expands the amount of merit infinitely. Y esta forma de hacer ofrecimientos, como aquí de Samantabhadra, es visualizar y expandir estos ofrecimientos hasta el infinito. For example,
Por ejemplo. So you are offering a morsel of food to a beggar. Por ejemplo, ofreces algo de comida a un mendigo. And that's a virtuous action. Es una acción virtuosa. If it's not done out of pride or anything. Si no está llevada a cabo por el orgullo y demás. And you imagine, as you offer this beggar food, that you're feeding all of the beings in the universe. All hungry beings are being fed by this action. Pues puedes también imaginar que mediante esa acción estás alimentando a todos los seres en este mundo, en este universo. So the imprint that goes on the karmic imprint that goes on your mind stream is that of feeding all the beings in the universe. Y practicando así la huella kármica, que la impresión kármica que queda en tu mente es la de alimentar a todos estos seres en el universo. And Lama Zopa Rinpoche, when I first did my first wish, he taught this. This is how he gets infinite merit, because everything make good for making merit. He imagines everything. I'm not just giving a bread, I'm feeding everybody, you know. Y este es el estilo de Lama Zopa Rinpoche, siempre el de multiplicar de esta forma los ofrecimientos, porque así estás acumulando todos estos méritos. Okay, so the next is the confessing. Ahora viene la rama de la confesión. I hate the word confession, but anyway. No me gusta la palabra confesión. Many of us do if we're brought up in a confession, but what it really means is, it doesn't mean, oh, I'm so bad, I confess I have my sins. It means that you become, in Sanskrit or in Tibetan, it's to split open and make known, to be aware of our negative actions. Claro, porque a veces asociamos la palabra confesión de decir, oh, qué malo soy, qué mal lo he hecho, y demás. Pero la connotación que tiene el término que traducimos por confesión, que viene del sánscrito, es como dar a conocer la negatividad que has llevado a cabo. And regret those actions. Y arrepentirte de esas acciones. The immediate antidote to... for purifying karma, in this case, for example, is regret. Y ese es el antídoto como inmediato para purificar el karma, pues el arrepentimiento, el generar arrepentimiento. Because karma and intention are almost exactly the same thing. Ya que karma e intención es casi lo mismo. So regret is the antidote to intention. Y por tanto, el arrepentimiento es como lo que contrapone la intención, la motivación. You intend to do something and you regret something. Es decir, tienes la intención de llevar a cabo algo y el arrepentimiento es lo que lo contrarresta. My mind being oppressed by the stifling darkness of ignorance, I've done many wrongs against reason and vows. Whatever mistakes I've made in the past, with a deep sense of regret, I pledge never to repeat them, and without reservation I confess everything to you. Con una mente oprimida por la sofocante oscuridad de la ignorancia, he cometido acciones en contra de la razón y los votos. Todos los errores que he cometido en el pasado, con una profunda sensación de arrepentimiento, prometo nunca repetirlos, y sin reservas te lo confieso todo. So the next limb is rejoicing. Y el siguiente rama es la del regocijo. This is an incredible limb. The whole path is contained in all these. The whole path. You know. Y esta es una rama increíble. Todo el camino está aquí incluido. Some of them are for purifying, some of them are for merit, etc. En estas siete ramas. Algunas ramas son para purificar, otras para acumular méritos. It's another one of those things where if you rejoice in the positive actions of another, you enter into their karmic stream. Claro, cuando uno se regocija de las acciones meritorias o de las cualidades de otros, es como es sintonizar o entrar en esa continuidad virtuosa o positiva del otro. So if you deeply rejoice in the actions of a Lama Zopa Rinpoche or a Dalai Lama, you enter into their karma. It's like, wow, you get all that incredible karma. Por ejemplo, si te regocijas de las increíbles actividades iluminadas de su ante el Dalai Lama o de la Mazo Parrinpoche, es como que tú entras en esa corriente meritoria. Lama Yeshe used to say you could your dharma practice, you could just lay in bed, you don't even have to get up. You could just rejoice in the positive actions of others,
and you would make so much merit in your practice without even having to get up and run around and ring bells and things. Como la Maya se decía que el regocijo es una práctica que podemos hacer tumbados en la cama, simplemente estás ahí tumbado, alegrándote, regocijándote de las buenas cosas de los demás y ya estás practicando el Dharma sin necesidad de tener que madrugar, coger el Dorje, la campana y hacer todas esas cosas. But it's difficult for us to rejoice. For example, it's difficult to us rejoice in somebody else's, forget the great beings, some person who has very good fortune and it's hard for us to let go and rejoice in it. Pero en general nos cuesta regocijarnos. No entro ya en el regocijarnos de los seres sagrados o superiores, sino, por ejemplo, digamos, alguien tiene una buena posición económica, adinerado, pues no nos alegra tan fácilmente. I'll give you examples from a Dharma center. Voy a daros un ejemplo de un centro de Dharma. You've been working here, you've been cleaning, and you've been getting ready for a year to get everything ready to meet, to have the Lama come. Por ejemplo, digamos que a lo mejor estamos aquí, hemos estado trabajando arduamente durante todo un tiempo, un año, limpiando, preparando las cosas y demás para poder recibir a un gran maestro. Say it's Lama Zopa, Dalai Lama, whatever. You know? Digamos, Lama Zopa Rinpoche o su santidad el Dalai Lama. So you've done all this work to have that. And then someone comes along, boom, they get a 3 hours interview with Lama Zopa Rinpoche and he gives them a private initiation. Y luego llega alguien y de repente, pumba, tiene una entrevista con Lama Zopa Rinpoche, está 3 horas con Lama Zopa Rinpoche y encima le da una iniciación privada. Do we think, well, wonderful, this person just walked in on the street, they're spending 3 hours with Rinpoche. What an incredible thing, how wonderful, can we rejoice in it? Podemos regocijarnos y decir, wow, oh, qué bien, qué maravilla que esa persona ha podido tener esas 3 horas con Rinpoche, ¿no? What about me? Pero yo, ¿qué pasa conmigo? I was at Institute Lama Tsongkhapa once. It was one of these big gatherings. You may have even been there. And there was a man from Vajrapani who made beautiful, pure crystal Senrezig Sasas, pure crystal. Estaba en una ocasión en el Instituto de la Amazon Kappa en Italia, era una de estas reuniones, encuentros grandes y había un estudiante, un compañero que venía del centro de Vajrapani en Estados Unidos y había hecho unas tzatzas son las reproducciones de Buda, de diferentes deidades, hechas en cristal cristal puro. Just to make it with diamond drills and incredible. Creo que con joyas y diamantes o algo así, creo. So one woman there says, I want to get one of these for Lama Zopa. Y entonces una mujer allí pensaba, dice, wow, yo quiero conseguir una de estas para Lama Zopa Rinpoche. I'm going to give Lama Zopa one of those crystals. Quiero ofrecer a Lama Zopa Rinpoche una de There's estas. No better gift than that. Porque know? No hay mejor regalo que este. So she, it cost a lot of money because they were even $300 just even it cost, you know. Y costaba una pasta, so cerca de $300. So she gives to Lama Zopa Rinpoche. Y bueno, finalmente la mujer sí lo consiguió, se lo ofreció a Lama Zopa Rinpoche. And there was this really cute 17-year-old German girl, and she's wearing it around her neck. Look what the nice Lama gave me. Y al ratito, y bueno, esta mujer, pues sí, se lo ofreció a Lama Zopa Rinpoche, y al ratito se encuentra una chavalilla joven de 17 años, que estaba súper contenta y le dice, fíjate lo que me ha dado Lama Zopa Rinpoche y llevaba ahí justamente lo que ella le acababa de regalar. And she never met Lama Zopa, but this happens a lot. Lama Zopa maybe connects her for Dharma for 200 years, who knows, you know? ¿Quién sabe? Quiero decir, desde luego estaba esa conexión con esta, con Lama Zopa Rinpoche, con esta persona. But the woman who gave it, it can't rejoice, you know? Pero esa persona que se lo dio con tanta entusiasmo a Lama Zopa Rinpoche, ¿podía regocijarse? That means they didn't give it. Si no te puedes regocijar es que realmente como que no lo has ofrecido. Our gurus will take the greatest gifts and give them to this. They do it all the time. Yes. De hecho, pues así hacen nuestros maestros, que decir, pues enseguida están repartiéndolo todo. And I've seen it happen before. Something similar happened, and the person they gave it to weren't even in the Dharma, but it turns out they're kind of the most regular Dharma students after that, you know.
Y de hecho, pues a veces eso, que a lo mejor le da, se lo da a personas que no son ni siquiera estudiantes de Dharma, pero que luego sí que se vuelven estudiantes regulares. Lama Zopa Rinpoche stayed in my house for 5 weeks once, and it was the most interesting period in my life, you know? En una ocasión, que realmente para mí fue el periodo más interesante de mi vida, Lama Zopa Rinpoche estuvo en mi casa 5 semanas. And his most special... statue of I'm trying to think the statue was of Manjushri. Y su una de sus estatuas que le tenía un gran aprecio muy muy especial que era Manjushri. It was his own statue. Era su propia estatua. And he gave it to the guy, a neighbor guy who just plays video games all day. Not really much dharma. Se la regaló al vecino que era un compañero que estaba todo el día jugando a videojuegos. No sabe nada de dharma, pero estaba todo el día con los videojuegos. He's married to his wife is an Indian woman, Hindu. Later, Lama Zopa says, "Will you tell? These are the prayers that should be done for this statue. Do this, that." So he asked all of his wife's very devoted to Hinduism, so she made the prayers. Y entonces este vecino estaba casado con una mujer de allí de la India y Lama Zopa Rinpoche, pues cuando le regaló la estatua a este vecino, dice, vale, okay, tienes que hacer esta y determinadas oraciones para que tenía que hacer. Finalmente era la mujer la que las hacía, porque ella sí que era muy devota. But then anyway, his wife later on met the Dalai Lama and connected with everything, you know? Y bueno, finalmente esta mujer pues estaba conectada con su santidad Dalai Lama, con las enseñanzas y con todo. So we can't judge. Well, he's giving his greatest, best statue on the planet to Brian. But anyway, it's interesting like that. Giving, you should be really giving, and we can rejoice. Es decir, que tenemos que regocijarnos, y cuando damos, dar realmente. When another person has good fortune, we should rejoice. Si alguien tiene una buena fortuna, unas buenas condiciones, pues tenemos que alegrarnos. We can get an infinite amount of merit. I hate the word merit, but you know what I mean. Tampoco me gusta mucho la palabra mérito, pero sabemos lo que quiere decir. Spiritual momentum, whatever you want to call it. Como lo queramos llamar, yo que sé, pues esta energía espiritual. In simple terms, rejoicing is opening the heart to another person. Básicamente, el regocijarnos es abrir nuestro corazón a la otra persona. How wonderful these good things happen to them. El pensar, wow, qué bien, qué maravilloso que esto le acontezca a esa persona. So rejoicing is very powerful, but it puts us against our petty little selfishness, you know? El regocijo es realmente muy, muy poderoso, pero como que nos muestra un poco nuestras limitaciones, por así decirlo. Sometimes you meet someone who just rejoices in other people's goodness, and they're just a joy to be around. They're always happy, you know? Cuando nos regocijamos pues, de otros, pues la verdad es que te sientes siempre como feliz si te alegras de las cualidades de otros. So the next limb is requesting. La siguiente, you didn't read that one, I think. No? First I'll read it. Yes, yeah, yes, and yes, you read. Yes, yes. I request you to awaken every living being. And all this is for the refuge tree, for Vajrasattva, right? We're making all this to the guru. I request you to awaken every living being from the sleep of ordinary and instinctive defilements with the divine music of Dharma's pure truth, resounding with the melody of profoundness and peace, and in accordance with the dispositions of your various disciples. Okay. No sé si habíamos leído antes la rama del regocijo, ¿verdad que no? The rejoicing limb also we didn't read, I will read now. Desde lo más profundo de mi corazón me regocijo en los hechos iluminados de los maestros sublimes y las virtuosas acciones del pasado, presente y futuro, mías y de los demás, de los seres ordinarios y de los seres elevados de las tres sagradas tradiciones. Y ahora viene la rama de petición que dice, te ruego que despiertes a todos los seres del sueño de sus contactos. No, because esperar. I read first the rejoicing because you didn't read. Then I read in Spanish and now I'm reading the requesting. Okay, I gotcha. Okay. Y ahora, te ruego que despiertes a todos los seres del sueño de sus contaminaciones ordinarias e instintivas con la música divina de la verdad pura del Dharma, resonando con la melodía de la profundidad y la paz de acuerdo con las disposiciones de tus variados discípulos. So this is
this is coming from this teenage Dalai Lama. This is something that's so exactly correct in the sense that you wish to meet the great guru in the next life, yeah? Y esta, esta oración, recordar que viene de este, del Dalai Lama cuando adolescente. Aquí estamos en esta petición, pues está mostrando ese deseo de estar en continuo contacto con los maestros, de volverlo a encontrar en tus vidas futuras. In accordance with the dispositions of your various disciples. Y poder que estén como en consonancia con los diferentes discípulos. Not just to meet the greatest, highest, most powerful Lama, but one who, like Lama would say, we communicate with. No, according to our disposition, he will teach us. No solamente con los grandes maestros, sino como que esté en esta disposición de esa comunicación, como Lama Yese siempre insistía, ¿no? De acuerdo a las características de los discípulos, poder comunicar con ellos. I was mentioning before how Lama Yeshe teaches in accordance with the different dispositions, Italian, English, ta-ta-ta, you know? Antes os mencionaba, ¿no?, como Lama Yeshe era un genio en saber comunicar con los estudiantes de las diferentes características y países. He'll teach me a little bit different than he'll teach you, you know? Y que a mí me va a enseñar, pues, de acuerdo a mi disposición, pues a lo mejor ligeramente diferente que lo que le enseñaba a otro. According to our disposition. De acuerdo a nuestras disposiciones. That's the great Lama. That's the living Buddha, in a way. Esto es lo que hacen los grandes lamas, un Buda viviente. Whether they're literally Buddha or not, they're teaching according to what's needed. Es decir, que sean literalmente Buda o no, ellos están enseñando de acuerdo a la disposición de los So it's very sharp to put that in there, because it's not in the normal seven limpujas. Please, someone who can communicate with me and my the people. Porque aquí básicamente lo que nos está diciendo, o sea, que pueda encontrar a alguien con el que pueda comunicar. Entonces, Jimmy señala que realmente por parte de su santidad, que lo escribió esto de joven, pues que era muy muy adecuado, porque no suele estar marcado este matiz en las oraciones de las siete ramas. I entreat you to firmly establish your feet upon the indestructible Vajra throne in the indissoluble state of Ilam until every sentient being gains the calm breath of joy in the state of final realization, unfettered by the extremes of worldliness or tranquil liberation. La súplica aquí dice, te suplico que coloques firmemente tus pies sobre el indestructible trono Vajra en el estado indisoluble de la talidad, hasta que todos los seres ganen el aliento tranquilo de la alegría del estado de la realización final, libre de los extremos de una mundana o tranquila liberación. Sí, so we're asking to bring down then to our heart again, this is the Vajrasattva again, to our subtlest mind, the indestructible Vajra thrown in our heart. You aquí know? De lo que estamos es pidiendo como que venga, se disuelva a ese trono indestructible en nuestro corazón. Which is also sometimes called the state of Ivam. It's kind of a way of describing emptiness in kind que, of a Mahamudra way. Que a veces way. Se llama pues como ese estado de Evan. Evan, que está refiriéndose a la talidad o a la vacuidad. Dedication. I totally dedicate my virtuous actions of all the three times so that I may receive continuous care from a master and attain full enlightenment for the benefit of all through accomplishing my prayers, the supreme deed of Samantabhadra. Y la última rama, la dedicación, dice, dedico todas mis acciones virtuosas de los tres tiempos para que pueda recibir el cuidado continuado de un maestro y alcanzar la total iluminación para el beneficio de todos, a través de realizarse mis oraciones, los hechos supremos de Samantabhadra. So again comes Samantabhadra, the Samantabhadra way of doing things, of expanding. Y de nuevo se resalta aquí el estilo, la forma de dedicar de Samantabhadra, que siempre era de una forma muy extensa. You read the King of Prayers. How many people here have read King of Prayers? You ¿Cuántas know? De las personas aquí habéis leído o conocéis la Reina de las Oraciones? Yeah, so you know the language of Samantabhadra from that. In fact, the seven limb prayer is there. That's the original one.
Entonces conocéis el lenguaje de Samantha Bhadra. De hecho, es esa reina de las oraciones, es la forma extensa de las siete ramas. So the seven limb prayer is usually in every sadhana. Often it's very abbreviated. Y esta oración de las siete ramas normalmente aparece siempre de forma abreviada en cualquier sadhana. So in this one I put it. Y en esta pues yo lo he añadido. To make it kind of more complete. Para que sea un poco más completa. Because the seven limb prayer contains the entire path. A purification and gaining merit both ways. Ya que las siete ramas contienen todo el camino, especialmente estos aspectos de purificación y acumulación de méritos. So then now, visualization. Visualization of Haruka Vajrasattva. Y ahora en la sadhana vendría la parte de la visualización de Haruka Vajrasattva. So you can just do it in Castellano and I just read along. Yes, okay. Entonces, bueno, leo la visualización en castellano y pensamos. Desde la vacuidad y a unos 15 metros sobre mi coronilla aparece la sílaba PAM, que se transforma en un loto de 1000 pétalos. Sobre el loto aparece una sílaba semilla A, que se transforma en un disco de luna. En su centro se levanta la sílaba semilla HUM, que instantáneamente se transforma en un barra blanco de 5 radios, marcado en su centro con la sílaba HUM. Desde la HUM y el barra emana una gran luz radiante que va en las 10 direcciones y satisface los dos propósitos: ofrecer gran energía psíquica gozosa a todos los maestros y budas y purificar las manchas de todos los seres. El universo entero se disuelve en luz. Esta luz se reabsorbe de nuevo en la HUM del Vajra y ambos se disuelven en luz y se transforman en Haruka Vajrasattva. Vajrasattva es blanco, con una cara y dos brazos. Está sentado en la posición del loto completo, sujeta con la mano derecha y a la altura del corazón un Vajra y con la izquierda una campana apoyada en el regazo. Le abraza su consorte, Dorjen Nyima, cuyas piernas se ciñen a él. Es blanca, con una cara y dos brazos. Con su mano derecha sujeta un cuchillo curvo y con la izquierda una kapala. Ambos visten sedas celestiales. Están engalanados con ornamentos de joyas preciosas. Los dos tienen las sílabas Om en la coronilla, A en la garganta, HUM en el corazón. Desde la HUM en el corazón se irradia luz, resplandeciente, invocando la energía divina de la sabiduría suprema de todos los Tathagatas que están en el espacio frente a Vajrasattva en la forma de los seres de sabiduría. So, now that becomes our field of refuge. That's always with us from till the end and the final absorption. Entonces, ahora hemos establecido esta visualización, que es la que se va a mantener presente hasta el final, hasta la absorción final. Este es ahora ya nuestro campo de méritos. So we get familiar. We should make ourselves familiar with this as much as possible. Entonces nos hemos de familiarizar con la sílaba HUM en ese tal como está ahí representada tanto como podamos. HUM is a deep blue. Esta HUM es de color un azul oscuro profundo. No color printer here. Sorry, digo qué. No color printer here. No. That's why it's black. Ya aquí está apareciendo negro, Karna. Pero tiene que ser una visualiza azul. So. We come here in the structure of a sadhana, and some of the amazing things about the sadhana is how, by doing a sadhana, we meditate on emptiness without even thinking about meditating on emptiness. Aquí uno de los puntos interesantes, cuando haces una sadhana, incluso aunque directamente no estés meditando o reflexionando sobre la vacuidad, esa atención consciente de la vacuidad se mantiene continuamente. So what do I mean by that? That probably sounds confusing. Y bueno, ¿qué estoy queriendo decir con esto? What it means is this visualization,
of which we put up Vajrasattva, and then we've invited all of the beings of the 10 directions and the 3 times, all the enlightened beings absorb into this whom. Entonces que por un lado hemos establecido esta visualización de ese campo de mérito y luego todos los diferentes seres y budas de los tres tiempos se disuelven en esa sílaba hum. So it comes from our own mind. We imagined it. We visualized it. Y básicamente todo esto ha venido de nuestra propia mente, de nuestra hemos establecido esa visualización. So by the time we do any sadhana, it comes like this. It starts out with we imagine. I like one time Robert Thurman said it's better to use the word imagine than visualize. Es decir que todo esto, normalmente usamos el término visualizamos, ¿no? Robert Thurman me comentaba en su momento que quizás es mejor decir, bueno, imaginas, estamos imaginando que tal y cual. Because visualizing, our eyes are trying to see something. Porque cuando decimos visualizar, parece como que estamos focalizando demasiado al órgano visual físico. And people, querer ver algo. And people say, I can't visualize. Y la gente dice, pues no puedo visualizar. So anyway, it's a very interesting topic. But we cannot stop imagining. We imagine perfectly. Pero sin embargo, perfectly. Nuestra imaginación no tiene límites. Podemos it's just getting habituated to imagining Rukha Vajrasattva instead of this, that, this. Es decir, que uno se habitúa a imaginar a Rukha Vajrasattva, etc. So everything that we meet is coming from the image-making power of our mind. Es decir, que todo va tomando como lo vamos creando por el poder de la imaginación en nuestra mente. So with this is true with any sadhana, it's a good general thing. So we imagine this refuge field as pues we imaginamos este campo de refugio. And what happens at the end of any sadhana? It all absorbs back into our heart. Y es decir, uno primero crea e imagina todo ese campo de refugio, el campo de méritos. Y cuando se finaliza la sadhana, imaginas que todo ese campo de refugio de méritos se absorbe en tu corazón. As you know, in the Eastern tradition, the mind is here. Corazón is the mind. En la tradición oriental, cuando hablamos de mente o corazón, se sitúa aquí. The thinking computer might be here, but the mind is here. El pensamiento a lo mejor puede estar aquí, pero la mente en esta zona. So, blessing the offerings. Now we're going to make offerings to this. Y entonces una vez ya hemos establecido imaginado esto que hemos descrito, pues ahora vamos a hacer ofrecimientos. So this is my cosmic little kapala dish. Y esto simboliza mi kapala. Om Kandaroy Hum Hum Pe. Om Kandaroy Hum Hum Pe. Om Svabhava Shura Saradharma Svabhava Shura Hum. So as it says, it cleanses the offerings, Om Kandaroy Hum Hum Pe. And the second one is it says basically, Om Svabhava Shura Saradharma, all phenomena are empty, I am empty. Entonces, cuando pronunciamos un cándaro y un junpe, esto es como para limpiar, purificar los diferentes ofrecimientos. Y al recitar un sobhava sudo sarva dharma sobhava sudo ham, es como ese recordatorio de que todos los dharmas, incluyendo uno mismo, todo está vacío de existencia per se. En Lama, we often say, instead of all phenomena are empty, all phenomena are pure, and I am pure. El lama solía decir, en vez de todos los fenómenos están vacíos, decía, todos los fenómenos son puros y yo soy puro. Fundamentally pure. Fundamentalmente. So, as he says here, are pure of own being, as am I. Okay. All is void. Out of the void appears a seed syllable. Ah, it turns into a white skull cup. And you can read that okay. one. Y entonces, para la bendición de los ofrecimientos, una vez hemos limpiado las ofrendas, conscientes de la vacuidad, ahora, todo es solo vacuidad. Desde la vacuidad aparece la sílaba semilla A, que se transforma en una inmensa kapala blanca, que contiene las 5 carnes y los 5 néctares. Estas sustancias se disuelven y se transforman en un océano de energía de Amrita, de divina sabiduría trascendental.
So now you get into things here that are common to all highest yoga tantra. Y aquí entramos ahora en algunos aspectos que son comunes al which are common to the highest yoga tantra or are specific from highest yoga tantra. Yeah. Sí, algunos aspectos que son específicos del tantra superior. Because you have the five meats and the five nectars. Porque aquí nos están hablando de estas cinco carnes y cinco néctares. And this gets quite secret. Y esto es bastante secreto, normalmente. Because, you know, the Dalai Lama, I've heard teachings from the Lama Chopa many times, but he never went into this inner offering because. Por ejemplo, yo he recibido pues varias veces enseñanzas durante el Dalai Lama, del Lama Chopa, pero nunca he entrado en la a comentar sobre las cinco carnes y cinco néctares. Because you have this kapala, it's usually in a human kapala, in a skull cup. Normalmente estamos visualizando pues una kapala humana, un cráneo humano. And you have the five meats. Que contienen las cinco carnes. Elephant meat, horse meat, cow meat, dog meat, human meat. que sería, a ver si me acuerdo, humana, de vaca, de caballo y de perro. A ver, son cines, a ver, human, cow, horse, dog, and what else? Human, I think that's it. Horse, cow, dog, elephant. Ah, el elefante. El elefante, vale. Hati. And then the nectars, they're like shit, piss, blood, pus. It's like y cuando hablamos de los néctares, se está refiriendo pues a sustancias como los excrementos, la orina, pus, no sé qué otro ha dicho. The idea is that this can be completely transformed. La idea es que todo esto se puede transformar completamente. Into purity. En pureza. We can imagine that we can transform these things into purity. Podemos imaginar que transformamos todo esto en un aspecto puro. Because when we're doing the tantra, we're transforming this big hunk of meat, shit, piss, blah, 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 into purity. Porque cuando estamos practicando el tantra, de lo que se trata es de transformar todo esto y todas estas sustancias impuras en pureza. We're turning it into the deva, the dakini, you know. Transformarse en la dakini o en la deidad. So we have to at least be able to imagine that it's possible. Entonces aquí de lo que se trata es como de imaginar que esto es posible, que se puede hacer. Or it's hard to imagine that we could really purify all this, you know? Purify this body mind, yeah. Y nos puede parecer como difícil poder purificar todo body este cuerpo y especialmente y mente. And they're related to the five elements, the five dakini. There's everything comes in five. Y todo esto está relacionado con los cinco elementos, las cinco dakinis y demás. You have the five dhyani buddhas, the five colors, the five elements, the five. Everything comes in the five. Las cinco dhyani buddhas, los cinco colores y demás, están toda esta serie de cinco. But you can see why they just keep it secret because people will get kind of misunderstand. Pues claro que podemos comprender por qué esto no se presenta de forma muy pública porque puede conducir a malentendimientos. So, where are we? We already did Om Kandaroy Om Pema Sabo. Yes. Okay. Now comes Om Ahum Ahori. Om Ahum Ahori. Om Ahum Ahori. That's the mudra. Entonces se repite esto con el mudra. Yeah, these sheets don't seem. Om Ah Hum Ha Ho Ri. So, presenting the offerings to the, you know, these are the regular eight offerings, right? Y una vez se ha bendecido los ofrecimientos, ahora se hacen la presentación de los diferentes ofrecimientos. Where are we? 10, 11, no, here we go. Ambarasattva Argam. Yeah. Ambarasattva Argam. And there's mudras. Entonces normalmente acompañado con los diferentes ofrecimientos hay gestos especiales que se hacen. Which each of these offerings
a deity comes out of your que básicamente heart. Lo que te, cuando se hacen estos ofrecimientos, se presentan los ofrecimientos de agua para beber, para lavarse, etcétera, que es lo que aquí viene mencionado, normalmente uno imagina que desde el corazón salen deidades que presentan estas o diosas de ofrecimiento. An offering deity, an offering goddess comes out of your heart and takes the offering and offers it to the deity. Surgen de tu corazón y presentan los ofrecimientos al campo de méritos. And so you snap them out of the heart, and then there's the lotus turning mudra. Entonces se hace estos gestos, este mudra que se hace es para simbolizar, pues eso, la salida de las dakinis y la presentación de las deidades, perdona, de las diosas de ofrecimiento y la presentación al campo de méritos. So Om Vajrasattva Agam Pratitsa Hum Svaha. So it comes out and offers. That's water for drinking. Entonces el primer ofrecimiento Argam está refiriéndose a presentar el ofrecimiento de agua para beber. Oh, they list it up here, don't they? Yes, it's here written. Nectar for drinking offered by the white goddess. Om Vajrasattva Padyam. Different ways, it's usually like that. Pour. Normalmente diferentes mudras para cada uno de estos ofrecimientos. Luego vendría el de agua para lavarse. Water for washing. Mm-hmm. And then Om Vajrasattva Pupe. This one I use a little different than they often do because I got this one from the Karmapa. They made it more like a flower opening. Mm-hmm. Pupe. Y bueno, pues diferentes maestros pues pueden utilizar, puede haber matices diferentes en cuanto a las mudras que presentan, pero bueno, hay otro pues eso, para ofrecer las flores. And Om Vajrasattva Dupe, the burning of incense. Dupe, que tiene que ver con el ofrecimiento del incienso. So you snap them out and you snap them back. Entonces, normalmente con este, cuando veis que se hacen estos mudras y este mudra del loto, y como se arranca es como imaginando que salen estas diosas de ofrecimiento, toman los ofrecimientos, los presentan al campo de méritos, y entonces una vez ya han presentado los ofrecimientos, se reabsorben de nuevo en tu corazón. Om Vajrasattva Aloke. Luego vendría el ofrecimiento de luz. Lamp, is this like a butter lamp, like this? And then the goddess gets snapped back into your heart. Y siempre eso, salen y luego se reabsorben en el corazón. Om Vajrasattva Gande. Cuando hablamos de luego el siguiente ofrecimiento es el de perfume. Perfume is actually it's massage oil. De hecho, en realidad the mudra como, is like this, getting a massage. De hecho, es como si fuera aceite, un ungüento para masaje perfumado. And Om Vajrasattva Nivade. Luego vendría el ofrecimiento de comida. Comida. Just like a plate of food. Mm-hmm. And then Om Vajrasattva Shapta. Y luego vendría el ofrecimiento de la música. And that's where music is played, you blow the conch and ring the bell, etc. Y que normalmente pues cuando se hace este ofrecimiento pues se toca la campana o el tambor, etc. So, I know this can seem a little bit busy. all of these details of a goddess coming out of the heart and offering and coming back to the heart. So, and one can question that and go, what do I have to do with this coming out of the heart and coming back to entonces, the heart? Bueno, puede que nos preguntemos, ¿para qué hace falta tanta imaginación de que si las diosas salen, vuelven y demás? And then as you start, if you start to do the yogas of completion stage, vas breathing. Pero de hecho, estas visualizaciones de las deidades, las diosas que salen del corazón, vuelven al corazón y demás, cuando uno empieza a hacer el yoga de la respiración del vaso, You see that you've been practicing having something emanate and come back inside. It facilitates in your later practice of highest yoga tantra to bring all of the winds back into the central chair. Este haberte adiestrado en estas imaginación o visualización de estas diosas que emanan del corazón, que vuelven al corazón y demás,
pueden facilitar el poder conducir posteriormente en la práctica de este yoga así más de la respiración del vaso o yogas más elevados, pueden facilitar el reconducir los aires al canal central. So if you're going to be doing two more practice, which is the one where you breathe, bring all the prana into the central channel below the navel and make a vase breath and eventually bring the inner fire up and melt all of the bliss coming down from the crown, which comes from highest yoga tantra. Y de hecho cuando se hace la práctica del tumo en el que llevas todos, conduces los aires hacia el canal central y entonces se genera ese fuego interno que atrae y que funde las diferentes sustancias hacia el chakra del corazón. Now this is quite advanced things, but you're practicing bringing everything into the inner channel by bringing the deities back instead of letting them sit. Es decir, todo esto son prácticas elevadas, pero que este adiestramiento, ¿no? En visualizar estas diosas que salen del corazón y que vuelven y demás, son como pasos que van a ir facilitando prácticas más avanzadas. So then later on, at first it's like, this is kind of stupid, why do we have to do all this? Y esa es la razón por la que se lleva a cabo esto, no es que sea un sinsentido. And then some yogi will say, well, that you train it, but porque lo que se trata es de ir adiestrándonos. You train on concentrating wherever the concentration goes, the winds go. Se trata de adiestrarnos en esa concentración porque donde quiera que va la mente van los vientos, los aires. So in completion stage of highest yoga tantra, entonces en el estado de completación del tantra superior, you want the winds to enter four fingers below the navel. De lo que se trata es de llevar todos los aires hacia el canal central, hacia como cuatro dedos por debajo del ombligo. Es encender el fuego interior. So you can do that by pranayama, by breathing a certain way. Esto se puede hacer mediante el pranayama con un cierto tipo de respiración. And you do it by concentrating there. Y concentrándote ahí. Wherever you concentrate the mind, the wind goes. Wherever you put, porque donde quiera que la mente se concentra van los aires. Wherever you put the mind, the wind goes to there. It's like they're inseparable. Son inseparables. Subtle mind and subtle wind are always together. Mente sutil y aire sutil están siempre. This is all highest yoga tantra. But we're kind of playing it. They were practicing at this, and then someday we might be doing these higher yogas. Esto es tantra superior, pero si uno se va adiestrando, pues te capacita para que en algún momento puedas tener esa capacidad. Your guru might in retreat have you doing all these things. Sorry. Your guru might put you in retreat to do these practices. Por ejemplo, tu lama, tu maestro te puede indicar que hagas retiro y lleves a cabo todas estas prácticas. Lama Yeshe, the last teaching he ever gave in this life. Las últimas enseñanzas que dio en esta vida Lama Yeshe. He gave it into the six yogas of Naropa. Dio los seis yogas de Naropa. These are the six yogas from the Kagyu tradition. Que viene de la tradición Kagyu. And so he taught that extensively at the Instituto Laman Tsongkhapa. Y dio enseñanzas muy extensas de esto en el Instituto Lama Tsongkhapa en Italia. That was for all the Europeans. Many people were there. I don't know, maybe you were there. No, I was. No. But anyway, that was his last teaching of this highest yoga tantra. Y esas fueron sus últimas enseñanzas. Había muchísimos estudiantes de todas partes de Europa. And then he taught the same thing at Varj Yogini Institute for the Americas. For the people in that's easier to get there, Mexico, America, etc. Yes. Y también pues hizo eso, dio esas enseñanzas en el Instituto Varj Yogini para los que se podían acercar allí. But when you hear about these things, sometimes it can bring inspiration. Or for some people, it can just be, God, this is just getting so much, pero so bueno, many rituals estas enseñanzas, pues, estos rituales para algunas personas pues puede servir de inspiración y para otros pues les puede costar bastante. But then you meet a yogi like Lama Yeshe. Pero entonces encuentras un yogi como Lama Yeshe. And by teaching these yogas, que enseñaba estos yogas, you can have the deepest, deepest bliss. Y pueden llevarte a tener el gozo más, más profundo. Because Lama Yeshe,
he was teaching the first tantra that he taught was Chittamanitara. Luckily, I was there 79. Lama Yese, creo que lo primero que the first teachings you said? The first highest yoga tantra teaching yes, that he gave. Las primeras enseñanzas del tantra superior que enseñó eran las de Tarachitamani. Yo tuve la suerte de estar presente. Which has a lot of deep secret things connected with it. Que hay muchos aspectos secretos. Like this. De como estos it's que also mother tantra, like Haruka. También es una práctica de tantra madre como Haruka. And it's emphasizing mostly the clear-eyed mind. Que enfatiza principalmente la luz de, la mente de la luz clara. So you meet situations like that where someone can do these pranayamas and get the something happening. Entonces, pues podrías encontrar casos de personas que hacían esta este pranayama llevando los vientos hacia el canal central y ascendiendo hacia el chakra del corazón y algunas experiencias se daban. Like the one I'm going to be giving, like the stages of death, which they gave como lo de los estos estadios del proceso de la muerte, estas diferentes absorciones. Which I mentioned before, it was that's the highest yoga tantra practice. Doing all those dissolutions. Que, hacer todas estas disoluciones del proceso de la muerte, pues que están todas presentes normalmente en cualquier práctica del tantra superior, pero que también se hacían en otros contextos. So he had dead beginners practicing tummo. He called it the seed syllable meditation. Y entonces esa práctica del que la Mayese solía presentar para incluso para principiantes, la práctica del tummo, le llamaba la práctica de las sílabas semilla. So they'd have you, Lamasopo would have Lamasopo's directions, Yeshi's directions, he'd have everybody trying to visualize four fingers below the navel and get the airs to enter there. Y explicaba detalladamente esa meditación the winds, de the prana. La sílaba semilla, dando instrucciones de cómo llevar la mente a cuatro dedos por debajo del ombligo para introducir los aires en el canal central. And there was some men and some women were actually making that happen. Y es decir, nos daban esas instrucciones y sí aconteció que algunos estudiantes pues lo lograban. It wasn't controlled completely. Y aunque no lo controlaban completamente. But they were having orgasms during the meditation course when that would happen. Pero tenían sus orgasmos durante los cursos de meditación. I was jealous, you know. Yo estaba envidioso. I want to improve my visualization. Yo quiero mejorar mi visualización. But the point is you should keep all that energy inside. De lo que se trataba era de tener como toda, de dirigir toda la energía hacia adentro. But just practicing it, some people got some blissful simplemente lo que quiere Jimmy resaltar es que realmente algunas personas siguiendo esas instrucciones de esa meditación del tumo y de la sílaba semilla, algunos estaban teniendo esas experiencias gozosas. I'm not getting anything and they're going, wow. Yo estaba un poco frustrado porque yo no tenía tanto éxito. But anyway, people were getting a taste of bliss, some people. Es decir, que algunas personas sí que experimentaron algo con estas meditaciones. So about these eight offerings. En cuanto a estas ocho ofrecimientos. You're offering these eight offerings. You're inviting the Buddha to come and take these offerings. Estamos como invocando, invitando a los Budas a tomar estos ofrecimientos. Where these offerings come from in India, if you have a royal guest, you can experience this sometime, just almost complete. You have a very special guest coming to your house. Y esta, la tradición de presentar estos ofrecimientos viene pues de la India, por ejemplo, si tú tienes un invitado muy especial a tu casa. So you offer these eight things. Ofreces estas ocho cosas. The first thing when someone comes, you give them water. They've come primero, in. Lo primero que le ofreces es algo para beber. And then the second thing, you offer them a bath. Le ofreces si quiere tomar una ducha. Then flowers, a garland of flowers. En la India se ofrece pues guirnaldas de a flores. A massage. Masaje. Lamps are lit. Y también se encienden las luces. And so all these things were given in the Indian culture for a royal guest. So the ultimate royal guest is the Buddha. Entonces, estos ocho ofrecimientos son clásicos en la India, se ofrecían cuando tenías un invitado real, entonces aquí, claro, pues el invitado real por excelencia es el Buda. And then they would have the meal.
Luego está la comida. And after the meal, the sitar concert. Y luego el concierto. Yeah, you know? Special guest gets all that. Entonces, un invitado especial. And so this is where culturally it's adopted for inviting the Buddha into yourself. Entonces esto es algo, pues eso, adaptado culturalmente de ese invitar a ese huésped tan especial a que estamos invitando al Buda. And you have 8 water bowls, you know, often. Tenemos ahí, entonces eso es lo que simbolizan los 8 bowls de ofrecimiento. I think it says in here how to set them up somewhere. You put them on your altar. From our side, it goes left to right. Normalmente los ponemos en el altar desde la izquierda hacia la derecha. Agam payam pupe dupe, you know, across to the right. You don't need a bowl for the music. Normalmente a veces para la música no necesariamente tiene que ir simbolizado con un bol. You don't make the music, you make the music. Porque ya uno hace esa música con la campana. But I like to have a conch there. Aunque me suele gustar poner una concha. And then at one point I had a cassette of John Coltrane in that one. Y en una ocasión ponía un cassette de no sé qué grupo. The greatest jazz musician ever. Yeah. ¿Eh? Nothing but the best. Pero no un grupo. Yo. You do these things from your heart, you know. Y le haces esto por tu corazón. Like Lama Yeshe used to say, all this sticks of sawdust perfume, you know. Y Lama Yeshe solía decir, all these. You know, there's all these Tibetan perfume, Tibetan incense. Yeah. These sticks of kind of sawdust smelling, he says. He went out and bought Chanel number 5 and he would spray it. Lama Yeshe, que normalmente pues en la tradición tibetana pues ofreces el incienso. Lama Yeshe decía, mejor compramos Chanel y con buen perfume. You have perfumes in your own culture. Tienes en vuestra cultura muy buenos perfumes. No necesitamos los inciensos estos y demás. Anyway, so that's where some of these things come from. This is where it comes from. Esto es para ubicarnos de dónde viene esta sección de ofrecimiento. And you'll find this in all yoga tantra, even some kriya sadhanas, they do all the 8 offerings. También en algunas, esto no solamente lo vamos a encontrar en prácticas del Mahanuttara Yoga Tantra, también en el Kriya Tantra. So all of them, now this is talking about the wisdom goddesses, they all become non-dual. Well, the wisdom energy of all they joyfully sink into Vajrasattva's divine heart, becoming completely one, like a drop of water into the ocean. Y es decir, uno presenta los ofrecimientos, hace estas mudras, hace estas recitaciones de Argan, Padian, etcétera, y luego y se reabsorben todas esas diosas de ofrecimiento en tu corazón. Entonces medita, bueno, todo esto se vuelve no dual. Los seres de sabiduría, que son la energía de sabiduría de todos los tathagatas, se absorben en el corazón de Vajrasattva, se vuelven uno, como si fuera una gota de agua mezclada con el océano. The offering goddesses have already gone in. They're talking about here of inviting the whole of Buddha Vajrasattva. Sí, porque aquí to enter us. Ahora estamos invitando a todo como el entorno del cortejo de Vajrasattva. They become non-dual. Y todo eso se vuelve no dual. The wisdom beings who are the wisdom energy of all the Tathagatas joyfully sink into Vajrasattva's divine heart. Entonces eso, lo que acabo de leer, los seres de sabiduría, que es una energía de sabiduría de todos los Tathagatas, se absorben gozosamente en el corazón de Vajrasattva y se vuelven uno. So what we have above our crown is becoming more and more powerful, more and more. Y de esta lo que estamos haciendo, todo esto, si nos damos cuenta, tenemos esta lo que hemos imaginado, visualizado, Vajrasattva enfrente de nosotros, estamos en su presencia y demás. Y con todo este proceso está tomando como más fuerza, más consistencia, para nuestra mente se está volviendo más presente. So, we can continue with the sadhana, but I forgot, there was here, when you're in, there's a mudra, za, hum, bam, ho. The first is inviting all of the wisdom beings to come and enter. Recordar que estamos haciendo, veníamos de la parte en la que estamos haciendo presentando las ofrendas a los seres de sabiduría, ¿vale? Y previo a lo que acabamos de leer de que se vuelven no duales y los seres de sabiduría se absorben en el corazón de Vajrasattva, previo a eso se hace esta recitación y este mudra de Sahum Banjo,
que aquí es donde estamos, tal como se indica aquí, con Sas invoca a la sabiduría divina, con Hum entra, con Van se vuelve uno en dualidad, sin dualidad, y con Ho experimenta un gozo indestructible. Da Hum Bam Ho. It means inviting the divine one enters. Bam becomes union oneness non-dual. Ho instruct indestructibly joyful. Es decir, todas estas seres de sabiduría a los que hemos invitado al recitar Sa Hum Bam Ho, con Sa se está invocando esa divina sabiduría, con Hum entra, se unifican, con Van se vuelven totalmente no duales, y con Ho se experimenta ese gozo indestructible. So they become one. Is sí, that bueno. Making sense? ¿Tiene sentido todo esto? Is all this kind of making sense? It seems like a lot of ritual, but that's what's going on. Bueno, parece mucho ritual. Yeah. And so now we're going to make offerings, the same offerings, to the Buddhas of the five families. Y ahora vamos también a presentar los ofrecimientos a los Budas de las cinco familias. In Yoga Tantra, you have five Buddha families. En el Yoga Tantra hablamos de las cinco familias. Well, in Buddhism, you have five Buddha. De Buda, bueno, en el budismo hablamos de eso. There's one for each direction. Una para cada dirección. In like the great stupa of Lama Yeshe that's in Tushita, you go around and they have each one of those Dhyani Buddhas. You've probably heard of them before. Por ejemplo, en la estupa que tenemos de Lama Yeshe que tenemos allá en Tushita, en cada dirección hay un Dhyani Buddha. For example, the most well, you have Akshobhya, blue color, which color is azul. The mind. You'll have Amitabha, a famous Amitabha Buddha. De color rojo. Is rojo in the western direction. En la dirección oeste. Amitabha is considered to be closest to this world. Amitabha se considera más cercano a este mundo. Amitabha's pure land is the one that's very famous that all the Chinese. They'll recite Amitabha Butsu, Amitabha Butsu, Amitabha Butsu, Amitabha Butsu, yeah. To be reborn in that pure land. Amitabha es un objeto de devoción para muchos practicantes budistas chinos que continuamente están recitando el mantra en relación a renacer en la tierra pura de Amitabha. So there's Ratnasambhava, there's five. Luego está Ratnasambhava y así pues los cinco Dhyani Buddhas. So, and each one represents an element, and it represents a direction. Y cada uno de estos Dhyani Buddhas representa una dirección, un elemento. And it represents of transforming five different root delusions into that Dhyani Buddha. Y también representan la transformación de un engaño, de diferentes engaños. Like Amitabha again. Amitabha is red. You transform desire and which is delusion into the deity of Amitabha. En la deidad de Amitabha. And they all have it's like that. Y así con cada uno de ellos. It's quite extensive, but for our purposes now we're okay. So you get an idea about these. So, what's next in our sadhana? Oh yeah, we're going to make offerings. Om Panchakula, Sapariwara, Argam, Padyam, Pupe, Dubi. Panchakula means to the five. Entonces aquí, pues eso, invitas a los seres de sabiduría y de nuevo pues haces ofrecimientos y se repite con Om Panchakula, Sapariwara, Argam, Padyam, etc. Cuando dice Panchakula quiere decir a los cinco Dhyani Buddhas. These are the empowerment by the Buddhas, the five families. So the same mudras, Om Panchakula, Argam, Padyam, Pupe, Dupe, Alake, Gende. Y de nuevo, pues, Nivede, Shapta, Music. O Tathagatas, please bestow on me the Haruka Vajrasattva initiation. Entonces, cuando les presentamos los ofrecimientos, luego les suplicamos, O Tathagatas, os ruego que le concedáis la iniciación de Haruka Vajrasattva. Upon this request, all the Tathagatas hold up their initiation vases, which are full of Amrita energy of divine transcendental wisdom, and the Amrita begins to flow. Entonces, una vez hemos hecho esta petición, los diferentes Tathagatas levantan las vasijas de iniciación llenas de Sanrita, de divina sabiduría trascendental,
y fluye sobre Barrasattva. So what we had already, we have all of the enlightened beings on our crown, etc. You know, that's, they're all there. And now, not only are we imagining them, we're having them initiated. Es decir, estás visualizando a Barrasattva y a todos estos Dhyanibuddhas como sobre su coronilla y ahora le otorgan la iniciación. So it's said to make it even more powerful, what we're working with, what we're visualizing on our crown is more powerful because even we've called on the five Dhyanibuddhas to initiate. Y esto what's es para there. Para que es para nuestra mente resulte como más poderoso el este proceso y tener como mayor conciencia de esta presencia de Barrasattva, le están otorgando esa iniciación los Dhyanibuddhas. And some of these and some of the great beings, they don't have to go through all the, they know that the wisdom energy is pervading all things and you don't para, have to do para that. Seres muy elevados pues no necesitan a lo mejor pasar por todo este proceso porque saben que está esa energía de sabiduría está presente por todas partes y entonces no necesitan este proceso detallado de visualizar cómo se otorga la iniciación, etcétera. So we do it as an exercise. Okay, now where are we? Spring, oh yeah, on verse 7. Have I gone back too far? On Sarvatathagata Visekata. Which page? It's different, it's English and Spanish. Oh, okay. So the wisdom beings, Om Sarvatataka. Yeah, that's the mantra of giving initiation. Entonces, es decir, les estamos pidiendo que otorguen la iniciación a Barrasattva y entonces la confieren recitando este mantra Om Sarvatataka Visekata Samaya Sirye Ahum. Abhisheka is the word for initiation. Abhisheka es la palabra para iniciación. In a Hindu temple, you'll take there's an Abhisheka giving. You're getting a transmission. Es como esa transmisión. So Om Sarvatathagata, so the mantra, the initiation is conferred by the nectar coming down the divine body of perfect absolute. Did you read that already? No, we didn't. I read. Entonces, se otorga la iniciación, se pronuncia este mantra, y en lo que se visualiza que el divino cuerpo de la perfecta sabiduría absoluta de Eruka Barrasattva queda colmado por la energía de Anrita de la sabiduría trascendental gozosa que rebosa y se transforma en Aksobhya, que adorna su coronilla. Las deidades iniciadoras se disuelven en luz, que a su vez se absorben en Barrasattva. Y, bueno, acabo de leerlo. Y en el divino corazón, en el centro de un disco de luna, está la sílaba semilla Hum, rodeada por el mantra de 100 sílabas situadas en el borde del disco de luna, girando hacia la izquierda. So, the Haruka is of the family of Aksobhya. Eruka es de la familia de los Budas, de la familia de Aksobhya. And for example, Amitabha is the lotus family. Y Amitabha pertenece a la familia del loto. So members of the lotus family are like Avalokiteshvara. Por ejemplo, Avalokiteshvara, Tara. Tata. También son de la familia del loto. Yeah. So that's so when you see in a tanka, you will see the deity of Haruka, whatever, and you'll see on the crown a blue Aksobhya. Entonces, por eso, en las representaciones, en las imágenes, en las tankas, cuando ves Eruka, sobre su cabeza estará Aksobhya, porque pertenece a la familia de Aksobhya. Yeah, sorry, there's a lot of stuff. And so offerings to Eruka Barrasattva again? Yes. Y una vez ya se, pues eso, se le ha otorgado la tenemos a Barrasattva enfrente, se le ha otorgado la iniciación, y ahora presentamos ofrecimientos a Eruka Barrasattva. And I'm not using Bell and Dorji, but I can give you an example for this one. I don't have a Damaru. No tengo Damaru, pero bueno, os puedo dar un ejemplo con el Dorji y la campana. Om Barrasattva Argam Padyam Pupe Dupe Alake Gende Nirej Shapta Paticha Hum Swaha. Not used to that bell.
And then Om Vajrasattva, Om Ahum. That's the inner offering. Es decir, por un lado hacemos los ofrecimientos externos, Argan Padian Pupedupe Aloke Gendeñu de Sapta, y por otro lado hacemos el ofrecimiento interno con el ofrecimiento interno, Om Vajrasattva, Om Ahum. So Vajrasattva that we're working with is becoming more, it's becoming more and more powerful, it's absorbed all the enlightened beings, it's become initiated, it's had offerings made to it. Y así el Vajrasattva que hemos imaginado, que hemos visualizado, se vuelve más y más poderoso, más presente para nuestra mente, habiéndose absorbido todas las deidades, habiéndole recibido la iniciación, habiéndole presentado los ofrecimientos. So now the praise. Y ahora vendría la una vez se ha completado este proceso, ahora se recita la alabanza a Vajrasattva. There's a way to do this, but I have to remember. I'll just do it without the bell and Dorji. Nima yeshido waipao choktu migyur dewache diktu. First, yeah. Nima yeshido waipao choktu migyur dewache diktu ma udrung jinpe Dorji sempala choksalo. Es decir, divina sabiduría no dual, magnífica joya interna que adorna a todos los seres, mis madres. Gran gozo supremo, inmutable y eterno. Mente de sabiduría indestructible y magnífica que libera a los seres de toda negatividad de cuerpo, habla y mente. Y, en especial, la de haber quebrantado los votos y compromisos. Ante ti, glorioso Vajrasattva, me postro. One Spanish that I learned very well was cuerpo, palabra y mente. From many courses. Dice que eso se lo he aprendido muy bien. Words. Cuerpo, palabra y mente. Body, speech and mind. lo recuerda muy bien del castellano. Yeah. And so to you, Vajrasattva, I prostrate. So, and then a mandala offering is offered. Una vez hemos presentado la alabanza, ahora hacemos la presentación del ofrecimiento del mandala. You want a mala? Take it, mine. No problem. Yeah, I got one somewhere. No worry, take mine. Oh, no, here it is. Okay. So now we're going to do the mandala offering. Entonces ahora uno hace el ofrecimiento del mandala. This is the same with all sadhanas. We offer mandalas now. We've offered all the other kinds of offerings. Que esto lo hacemos normalmente pues en todas las sadhanas, el ofrecimiento del mandala, que incluye todo tipo de ofrecimientos. Now, do you even have this in Spanish, or is it just... Yes. Here not, but doesn't matter. In the prayer book we have in Spanish. Aquí en la sadhana viene solo el mandala largo, viene en tibetano. Veo que no viene en castellano, pero que bueno, que en el libro de oraciones lo tenemos en castellano. So we can do it once in Sanskrit? I don't know, as you like. This is tough, because you'll hear it a lot. You'll hear it a lot at courses and things like this. Sí, claro. Om Vajra Bhumi Ahum Vamsin Segi Zaji Om Vajra Reke Ahum Chi Chagri Kor Rigyapo Rirab Shanu Papo Lord Sambuling Nubalancho Jandra Minyan Ludan Lupava Abjin Yodenda Chodron Draminyan Dandraminyan Jida Rinpoche Rewo Pasha Sanji Sindo Choyoba Mamo Payi Loto Kolo Rinpoche Norbu Rinpoche Sumo Rinpoche Lompo Rinpoche Lampo Rinpoche Tacho Rinpoche Mapo Rinpoche Terchen Poyi Bumpa Gamma Trembo Maluma Garma Metoma Dupona Nasen Mandri Chama Nima dawa rinpoche du chole na pagya we yelsen usula da mi pelyo punsun sopa man sanwa me pa san sin jidu bon bandi dan drinchen sawa dan yo pe chepe palden lama dan pa nandan kepe duyan lama lo santu bandor chechan chempo la sokoda chepe nan lan singan bulwar yo tu yedro we don du se su son Chene kya da so drowa mar yun nan kieta danyan pe sen chen tan chela tu se wa chen po gone jin ji la tu so. So you're going to read that in Castilian? Okay.
Y ahora recitamos the short one or the long one. The long one? Then I have to go to the prayer book because here we don't have. Okay, well, you can skip it if you want. But me, skip. Okay. But you're familiar with that. The long one, what's in the long one basically is all of the special offerings from that ancient culture. Básicamente, bueno, lo podemos leer en castellano, aunque yo decía que nos lo saltamos, pero en fin. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en el ofrecimiento del mandala, estamos trayendo a nuestra mente y ofreciendo pues todo lo que se puede ofrecer, que y especialmente está contemplado así en relación a la cultura india. A precious king, a precious queen, a precious minister, a precious general, all of the things for the kingdom. Porque en este ofrecimiento largo del mandala, que ahora lo podemos leer, no sé si está activo, ya lo miraré, se está ofreciendo la reina preciosa, el ministro precioso, el caballo, la vaca preciosa, etcétera. And then all of the precious devis and offering goddesses, etc. Y las diferentes diosas de ofrecimiento y demás. But there's two gurus in my lifetime. One is Lama Tupin Yeshi and one is the Dalai Lama. Pero hay dos gurus en mi vida. Uno es Lama Tupin Yeshe y el otro es Usante el Dalai Lama. Which were very practical. Que eran muy prácticos. They said we should imagine our own Pure Land. This is a Pure Land. Porque claro, aquí en el mandala se está visualizando, ofreciendo una como una tierra pura. Entonces tenemos que imaginar nuestra propia tierra pura. Because it's all, for that's the idea of a pure kingdom that has everything that it needs, crops that don't need cultivation, etc. Porque una tierra pura tiene todo aquello que uno puede desear. Por ejemplo, aquí se están ofreciendo como cosechas que no necesitan ser cultivadas. So they said, why don't you offer? You create a pure land and you offer that. Entonces, de lo que se trata es como de uno imaginar, uno crea su propia tierra pura y que la ofrece. You imagine a pure world that's peaceful, where everything comes easy, there's no war, etc., 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 etc. And then at the end you say, may all beings share this pure land. I share this pure land with all beings. Que uno imagina como un mundo, una tierra pura, un mundo puro en el que hay paz, no hay guerras, está, todos los seres tienen todo lo necesario, etc. Y entonces pues uno lo visualiza, lo imagina, lo ofrece y concluye diciendo, ojalá que, o sea, que todos los seres puedan disfrutar de esto. You imagine a pure world and you invite all beings to live in this pure world. Es decir, estás como imaginando un mundo puro y estás invitando a todos los seres a vivir en ese mundo puro. Where they can practice, meditate, donde puedan practicar, meditar, lograr rápidamente la iluminación. There's no school, there's no work. No hay que ir a trabajar, no hay que ir al colegio. You imagine it how you want it, you know. So, in those two lamas, why are you going through all this old ancient stuff? Es decir, que ellos decían, no, o sea, no hace falta a lo mejor estas cosas tan concretas dentro de la tradición hindú, sino que, bueno, uno pues imagina su propia tiene un mundo perfecto y eso es lo que ofrece. So then the abbreviated version of that, Sajipurki Jushimeto Damri Ralingji Nide Genpadi Sange Jindu Nite Buwagi Dokun Nam Dajing La Shupa Sho. May all be living beings enjoy this pure land. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. And then the secret one. Y luego vendría el ofrecimiento del mandala secreto. De Tong Len Chi Kye Ye Ye She Ki Zun Nam Pung Kam Kye Che Le Jun Wei Ri Ling Rin Chin Ter Bum Ni Da Che Kyab Gun Tu Je Ter La Buwagi. Then the inner. Viene también el ofrecimiento del mandala interno. This one's very important, useful. Oh, dagi chag dang mon sum kye we yul dra nyen bar sum
Lu dong long chu che pa pa me pa bu yi le che ne du sum rang sa do wa jin yi lo idam guru ratna mandala kam niryatayami. So you take all the objects of my attachment, aversion, and ignorance, friends, enemies, strangers, body, wealth, and enjoyments. Without any sense of loss, I offer this. Please accept it with pleasure. Entonces, con este mandala interno estamos diciendo que todos los objetos de apego, aversión e ignorancia, nuestros objetos de apego, aversión e ignorancia, amigos, enemigos y extraños, junto con nuestro cuerpo, riqueza y disfrute, los ofrecemos sin ningún sentimiento de pérdida. Por favor, acéptalo con placer y bendícenos, liberándonos de los tres venenos. You give it all away. Es decir, sueltas todo. But you don't have to even give it up. You can just give it to your guru. Se lo estás, no tiene, pero en realidad no te desprendes de ello, se lo estás dando al propio guru. Now your guru is now it becomes the possession of your guru. Es decir, ahora se vuelve posesión de tu maestro. So you give up all these things, you give up your new laptop, and you give your guru. Then you'll treat it nicer. It's my guru's. Or you give up your wife or husband. Hey, offer it up to the guru. Then you'll treat the other one nicer because it belongs to the guru. Entonces, very skillful, these things. Todos estos son métodos muy hábiles. Le das tus posesiones más preciadas, tu ¿cómo se llama esto? Tu Mac o lo que quiera que sea, esta cosa. Le das tu mujer, tus posesiones, tal. Y entonces, claro, hasta los seres más queridos. Y entonces, claro, pues se lo estás ofreciendo al guru, entonces los tratas como siendo una posesión muy, muy preciada del guru y los tratas con mucho respeto. So you give your husband to Lama Zopa, and then you'll treat him with more respect, or vice versa with a wife. Le ofreces tu maestro, ¿cómo se llama? Tu marido a Lama Zopa o tu mujer, y entonces pues lo tratas luego con mucho más respeto. I don't know anything. It's all the kindness of the guru. Es decir, que todo lo que tenemos es gracias a la bondad del maestro. No tenemos ninguna otra cosa que nos corresponda, que pertenezca so a nosotros. In your mind you give away all your, es decir, your en nuestra mente things. Como que ofrecemos todo. It's very good psychology, es una buena psicología. So now we prepare to... we have to take a break, huh? I'm getting yes. The break signal. That's a good place to break. We're going to come back and do purifying. Vale. Entonces, es un buen momento para hacer el descanso y luego ya tras la vuelta entramos en la parte más específica de las visualizaciones para la purificación. Then we do the actual saying of the mantras in the purifying. Y la recitación del mantra con las visualizaciones para la purificación. And then I've added the dissolution into the clear light. Y finalmente la disolución en la luz clara. Which is the essence of these practices. Que es la esencia de estas prácticas. So we're gonna what is it a half hour break or something? Yes, no. Es media hora de okay. de esto, entonces a las 6:05 más o menos, hoy 2, hoy 3, algo así. Whatever. However it's done in the center. Okay, thank you. Okay, we see you. Vale, en media horita, okay? And we can do a quick dedication just in our own mind. Hacemos una dedicación rápida. Any positive energy that's come from what we've thought about so far, help me to awaken and benefit all beings. Que cualquier energía positiva que hasta el momento hayamos pues despertado, generado, que pueda ser de gran utilidad y de gran beneficio para todos los seres. And then we'll do more extensive dedications at the very end from Shanti Deva. Y luego haremos dedicaciones más extensas de Shanti Deva. Okay. Media hora. Om Mahum.